En el contexto de la lucha del pueblo mapuche en Chile por recuperar sus tierras, resurgen conflictos con algunos agricultores descendientes de colonos suizos, pero son los menos y se olvida que las relaciones entre suizos y mapuches han sido buenas en más de un siglo de convivencia. Algunos testimonios. Mis papás llegaron conmigo como de los 2 años, entonces siempre yo jugaba con los niñitos chicos que traían y la gente le trabajaba a mi papá y nunca ningún problema. Pero ha sido excelente, muy buena la relación con ellos. Muy buenos trabajadores, trabajan muy bien la tierra y son muy leales. Estaba la pasada aquí de todos los mapuches que no tenían en ese tiempo micros por el lado de Ercilla. Entonces todos pasaban por el camino de aquí, a Pailahueque. Y nunca había problemas. Y tanto así que ellos, algunos me dicen tía. A mí me dice la mamá Ani, no más los mapuches, no. Y este lugar aquí que tenemos, este es un quincho, que he hecho con coligüe, con palomonte. Aquí, cuando termino de hacer un trabajo, yo los invito. Más uno de los mapuches más viejos que hubo, que fue niñero de mi abuelo, Traipe. Traipe ese vivió aquí casi hasta los 100 años y era como un regalón y mis hermanos chicos le decían abuelo. Le hacían maldades, pero él siempre los defendía, que mi mami no los castigara por las maldades. Y siempre hemos estado alrededor de ellos. Y desde el mapuche que hablaba mi hermana de Traipe, que se llama Manuel Rucal, para nosotros era el abuelo. El abuelo Traipe era tanto que nosotros no queríamos que nunca anduviera mal vestido y hacíamos, le quemábamos la ropa para que mi mamá le comprara ropa nueva. Y para la Pascua, el primer invitado a la noche de Navidad era él. Le hacíamos regalos, lo regaloneábamos y después dejábamos que se fuera a su casa a Chacarico, a la reducción. ¿Y cómo explica usted en los lugares que hay conflicto, a qué se debe? No sé, yo pienso que los antiguos terratenientes que hay ahí, que compraron de alguna manera las tierras que eran de ellos antes, se me ocurre que no los trataron bien. Yo pienso que por ahí está la cosa. ¿Por qué hay tanta presión hacia ellos? ¿Quién le quema sus viviendas? ¿Qué peleas? Es que nunca hemos tenido peleas con ellos, todo lo contrario. Así que yo creo que por ahí está la cosa. Yo creo que se aprovecharon de ellos. Pienso yo que se aprovecharon de los mapuches y por eso ahora ellos entonces están respondiendo de otra forma, de la forma que nadie quisiera que respondiera. Creo yo que ese es el problema que hay. Que como suizos llegaron a Quillerehua y él estuvo en distintos pueblos, Curén, Conturmo, y finalmente su vejez se fue al sector de Llullo, que está en la provincia de Arauco, cerca de Tirúa, cerca del lago Llullo, que era uno de los lugares, y para mí aún sigue siendo uno de los lugares más lejanos de Chile, estando tan central. Pude conocer al pueblo mapuche prácticamente originario, porque había familias que aún usaban chiripa. La chiripa es esa vestimenta de cuero, ¿no es cierto?, y todo el brazo al aire, que no hablaban español. Niños que eran de mi edad que solamente hablaban mapudungún. Y en ese sector había una escuelita, que era la escuelita de Yuyeo, a la cual la recuerdo mucho cariño, porque ahí aprendí a escribir. Y ahí la caligrafía y todo lo que se escribía con pluma y tinta. Yo tenía la suerte que me traían en ese tiempo la tinta caimán. Por lo general, la gente de menos recursos y todos mis compañeros mapuches, ellos escribían con tinta de maqui. El maqui, este árbol que da el frutito negro, ¿no? Y esa se cosechaba en el tiempo de que estaba maduro y se dejaba secar. Y en el invierno, para hacer la tinta, se ponía la fruta en agua caliente, con muy poca agua caliente para que se concentrara, y era la tinta con la que se escribía. Y uno podía estar escribiendo y de repente alguien tomaba el tintero y se tomaba la tinta, porque era chicha de maqui, como se conoce. Fui el primer año de escuela, iba con zapatos, pero no me dejaban ir con zapatos porque todo el mundo iba a pie pelado. Así que tuve que dejar los zapatos. Caminé por la escarcha, por las pozas de agua, jugábamos a la pelota.
y todo era a pie pelado. Todo el mundo iba a pie pelado. Logré aprender bastante mapudungún y con los años lo perdí porque no se practica. Pero si hablan, yo entiendo bastante. Y conocí la realidad del pueblo mapuche, era así. Había una pobreza terrible, era atroz. En un par de, por decir casi par de metros, un montón de gente, donde la tierra, uno muchos decíamos esta tierra es quemada porque ni había ni pasto, las pocas ovejitas que ellos tenían. No les ayudaban a vivir. Ya conocí las rucas, donde dormían en un cuero de cordero, donde estaba la cocina con el fogón. Y también recuerdo que en los inviernos crudos, muchos vecinos mapuches llegaban a solicitar a veces una ayuda, un almud de trigo. Mucha gente no cree que... entre los suizos y los mapuches hubo mucha afinidad. Yo hoy día, en mi trabajo que tengo, tengo dos plantas de proceso de piedra y los jefes de mi planta son mapuches. Tengo una relación espectacular con ellos, no tengo ningún problema y eso, contarlo, lo hago porque a veces se malinterpreta o no se entiende que la relación entre los suizos y los mapuches fue muy buena.